Juan Carlos lleva un año con humedades en su casa y ahora encima en confinamiento pues está viviendo una situación límite porque tiene EPOC, una enfermedad en los pulmones, y nos decía Luis, bueno, lo mío es un alquiler social, pero claro, oye, me lo tienen que arreglar, también tengo derecho, ¿no? Está muy fastidiada, Inmaculada. Imagínate vivir confinado en 49 metros cuadrados con una casa que se le está cayendo prácticamente encima. El olor a humedad aquí, te puedo decir que es insoportable. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues prácticamente mal. Mal, angustiado, pasando por un momento muy difícil, puesto que esta situación no es grata ni para mí ni para nadie. Como podéis comprobar, está todo que se cae a trozos. Y esto me lo estoy respirando. Aparte de que tengo EPO, enfermedad pulmonar, pues vivir así, como comprenderás, no es nada fácil. Ahora está llegando el calor y con toda esta humedad, tu casa se llena de bichos. Sí, sí, aquí aparecen por los agujeros que hay allí en los tabiques y demás, aparecen cucarachas así de grandes. Los mosquitos me fríen a picotazos en la cama, me levanto con todos los brazos llenos de picotazos de los mosquitos, puesto que vienen al olor de las humedades y de la corrompición que hay. Así está el salón, Inmaculada, pero yo quiero que veas también el baño, porque tú ahí cada poco tienes que poner barreños porque el techo se está viniendo abajo. El baño es imposible. Este, hasta el mes de enero que han venido los del seguro de la casa de arriba, la señora es una despreocupada. Pues prácticamente con un paraguas, porque un barreño en el medio, un barreño allí en la raja de debajo de la ventana, filtraciones por los azulejos y demás. En la cocina igual. La cocina es insoportable, no se pueden dejar los alimentos, no se puede dejar nada, puesto que las cucarachas, los mosquitos y demás vienen ahí a cebarse pues donde ellos están en su hábitat. Juan Carlos, yo no quiero ni imaginar con las dificultades que tienes tú para respirar en este espacio que es bastante pequeño y encima con estas humedades. Pues sinceramente muchas veces he pensado en el suicidio, sinceramente de corazón, porque vivir así no es grato ni es plan de vida. O sea, es que verte en una situación así ya deseas morirte. Porque no ves un sentido a la vida, no ves un sentido, no tienes ganas ni ilusión ni nada, nada más angustia y llorar y llorar y llorar y llorar. Tú estás pagando 300 euros de alquiler, es un alquiler social y lo has solicitado, pero para ti sería prácticamente una segunda oportunidad que te dieran la posibilidad de cambiarte de piso, ¿no? Pues sí, tengo la solicitud hecha de 2015 y sigo a la espera. No hay manera posible de conseguir un piso. He estado en servicios sociales y demás y dicen que con 1.000 euros que me han quedado de pensión, que hay gente con más necesidad. Yo eso ya no me meto en ello. Nosotros, Inmaculada, hemos hablado con CaixaBank, que es la propietaria del piso, está gestionado por Servihabitat. Nos dice que hasta en dos ocasiones intentaron acceder al piso de arriba, que es el que está provocando estos problemas, pero que les están impidiendo entrar. Claro, yo me imagino tú viviendo así, porque el vecino de arriba no abre la puerta, eso es indignante. Pues te digo sinceramente que en el piso hay gente porque están con las lavadoras puestas desde las 6:30 de la mañana, hay días que dan las 11 de la noche y está la lavadora continuamente funcionando, funcionando y funcionando. El agua es de comunidad, son pisos patera, porque eso es un piso patera, así de claro te lo digo. Ha habido hasta 4 familias empadronadas en 49 metros, tendían la ropa chorreando agua y tuve que subir 2 veces a decirles que qué es lo que pasaba. A esta gente les da igual todo. Dime, Inma, pero bueno, no te iba a preguntar, o sea, si era un piso ocupado. Si tengo que subir yo otro día, llamar allá a la puerta a ver si me abren, pues subo, claro, porque la situación es pues lo podemos hacer, claro, que sí. Lo que pasa es que, claro, si son pisos ocupados o pisos pues ni les interesa abrir, pero a lo mejor si una orden judicial sí que pueden. No lo sé, yo creo que deberían saber en la Caixa, ¿no?, lo que hacer. Pero vamos, si subes un día, estupendo. Luis. Porque está desesperado. Es aquí el valiente. Sí, habrá que hacerlo, claro. Nos ha llamado porque está desesperado y no encuentra solución. Esa treta que tienen con que no abren la puerta, eso te vuelvo a repetir, es incierto. Porque aquí desde las 6:30 de la mañana, que ya les he tenido que llamar la atención en varias ocasiones, ponen la lavadora
hasta las 11 de la noche. Y venga, y venga, y venga, y venga, y venga. Y entonces no me digan a mí que ahí no hay gente. O sea, pues claro, lo que te decía Inma, Serviavita nos dice que no les abren la puerta. Vamos a ver si, si le damos un empujón a esto de alguna manera y le echamos una mano. Y tú, Juan Carlos, anímate, que nosotros vamos a estar cerquita. Claro, ¿vale? Que sí, eso, hombre. Porque ya, o sea, no me queda más. No me queda más que darle las gracias a Inma, darle las gracias al programa, a Emilio y a ti, Luis, sobre todo, y al cámara por la labor que estáis haciendo. De todo corazón os lo agradezco. Venga, pues vamos a estar pendientes porque él lo necesita y es una cuestión de salud, en fin, una causa claro de fuerza sí. mayor. Vamos a ver si podemos empujar un poquillo. Hasta luego, Luis, Juan Carlos. Bueno.